I'm Brian Marlowe. Welcome to Grace Alone. This is my wife, Mercedes. Hola, mi nombre es Mercedes Marlowe y bienvenidos a Solo por Gracia. Este es mi esposo, Brian. The Bible says la Biblia dice that in the last days, que en los últimos días, God will pour out His Spirit upon all people. Dios va a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Sons and daughters shall prophesy. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Young men shall see dreams. Sus jóvenes tendrán sueños. There shall be visions. Habrá visiones. Both men and women shall be used. Tanto hombres y mujeres serán usados. And there shall be signs and wonders. Y habrá señales y prodigios. Well, today, bueno, hoy, we want to talk to you. Queremos hablarles about one of the most uniquely used men of God. Sobre uno de los hombres más únicamente utilizados por Dios. In regards to the outpouring of the Holy Spirit. Al respecto del derramamiento del Espíritu Santo. In the 20th century. En el siglo 20. Talking about a man known as Harald Bredesen. Estamos hablando sobre un hombre llamado Harald Bredesen. He is one of the charismatic pioneers. Él es uno de los pioneros carismáticos. Of the 20th century. Del siglo 20. Now, just to give you a little background. Bueno, para darles un pequeño trasfondo. The Pentecostal charismatic movement. El movimiento carismático pentecostés. According to researchers like David Barrett and C. Peter Wagner. De acuerdo con investigadores como C. Peter Wagner y David Barrett. Is one of the most largest movements in the world today. Es uno de los movimientos más grandes del mundo actual. That is non-political or non-military. Que no es ni político ni militar. And in fact, with the fall of communism. De hecho, con la caída del comunismo. It's probably the largest movement bar none. Es probablemente el movimiento más grande contando todos los movimientos. It has now reached into the hundreds of millions. Ahora ha alcanzado las centenas de millones. And has gone throughout the world. Y ha cursado a través de todo el mundo. Touching people in virtually every nation of the earth. Tocando a personas en virtualmente cada nación de la tierra. Harald Bredesen is a uniquely used man in this charismatic renewal that we're talking about today. Es un hombre que fue usado particularmente muy significantemente en este movimiento del cual estamos hablando hoy. Because he is known as the first charismatic. Porque es conocido como el primer carismático. In that he was from a mainline church, a Lutheran church. En el hecho de que él era parte de una iglesia denominacional, era una iglesia de la iglesia luterana. And yet was baptized in the Holy Spirit. Pero a la misma vez fue bautizado en el Espíritu Santo. In the 40s. En los años 40. 1946 to be exact. En 1946 para ser exacto. And stayed within that movement. Y se mantuvo dentro de ese movimiento. Dentro de esa denominación. Though he came very close to being given the left foot of fellowship. Llegó muy cerca a ser a recibir la echadura. Fue casi echado del movimiento. That's kicked out for those who don't understand that terminology. Los que no entienden esa terminología, estamos hablando de que él fue casi echado de ese movimiento. Oh, what love we find in the body of Christ. Ay, qué amor que encontramos a veces en el cuerpo de Cristo. Give me a break. Ay, qué cosa. Jesus is full of love. Jesús está lleno de amor. If only the body of Christ could be that way. Si solo el cuerpo de Cristo pudiera ser de esa misma manera. But Harald, pero Harald was a man who was full of the love of Christ. Era un hombre que sí estaba lleno del amor de Cristo. Because he was full of the Spirit of Christ. Porque estaba lleno del Espíritu de Cristo. And not only was he a great pioneer in the charismatic renewal. Y no solo fue él un gran pionero en el movimiento carismático. He was actually one of the people who coined the term. Pero él también fue una de las personas que formó el término, que creó el término. Charismatic renewal. Renovación carismática. And he, as I said, was the first charismatic. Y como les dije antes, él también fue el primer carismático. But that is not the only claim to fame he has in his ministry. Pero esa no es la única cosa famosa que él ha hecho en su ministerio. He also, throughout his life, él también a través de su vida, had many unique opportunities, tuvo oportunidades muy especiales, to minister to world leaders, de ministrarle a personajes mundiales, like Jimmy Carter. Como Jimmy Carter, you know, one of the presidents of the United States, uno de los presidentes de Estados Unidos, as well as Ronald Reagan, como Ronald Reagan, another well-known president, otro famoso presidente, as well as other world leaders, como también otros líderes
mundiales. Like Anwar Sadat. Como Anwar Sadat. Menachem Begin. Menachem Begin. Who he did an hour and a half interview that was with that was aired on ABC TV. Con los cuales hizo una entrevista de una hora y media que fue transmitida por CBS. And he also had an impact. Y también tuvo él un impacto. In a very pronounced way. De una forma muy pronunciada. On many Christian leaders of our day. Sobre muchos líderes cristianos de nuestra época. Well-known ones at that. Conocidos también. He was a major mentor and influence upon Pat Robertson. Él fue un mentor y una gran influencia sobre Pat Robertson. Whom he led into the baptism of the Holy Spirit. A quien él dirigió al bautismo del Espíritu Santo. And also helped found CBN with. Y también a quien le ayudó a fundar a CBN. As well as other people. Como también otras personas. That are well known. Que son conocidas. Like Pat Boone. Como Pat Boone. A well known entertainer. Conocido en el mundo del entretenimiento, de los artistas. Actually a well known entertainer in the 50s and 60s. Él era un artista muy conocido en la época de los 50 y de los 60s. I mean, he's still around today. Él todavía sigue existiendo hoy. But I mean, in the 50s and 60s, he was a star. Pero en los años 50 y 60 era una gran estrella. And Harald led him into the baptism of the Holy Spirit. Y Harald lo llevó a él al bautismo del Espíritu Santo. And Pat Boone. Y Pat Boone. Talks about Harald. Habla de Harald. As a man he met. Como un hombre que él conoció. Who was like Elijah or someone out of the Bible. Que era como Elías o como alguien que salía de la Biblia. Who walked in signs and wonders and the power of the Holy Spirit. Que anduvo en señales y prodigios y en el poder del Espíritu Santo. Other figures like David Wilkerson. Otros personajes como David Wilkerson. You know, another famous preacher in the United States. Otro predicador famoso en Estados Unidos. But as well as being such a major influence. Pero aparte de haber sido una gran influencia. And such a well-known figure in some of these, you know, pretty famous circles. Y haber sido una influencia tan grande en estos ambientes tan conocidos. Harald was also a very approachable and a humble man. Harald también era un hombre que era afectuoso, era un hombre humilde. Who took the time. Que tomaba su tiempo. To spend time with younger people. Y se tomaba el tiempo de pasar ratos con gente joven. Who weren't well known. Quienes no eran conocidos. Weren't famous. Que no eran famosos. And sought to inject into them. Y intentó de inyectarles a ellos influences of the kingdom of God and the power of the Spirit. Influencias del reino de Dios y del poder del Espíritu Santo. As a preparation for the next generation. Como preparación para la próxima generación. Even ourselves. Como nosotros mismos. Mercedes and myself, and in the picture here we have John Rutke also. Mercedes y yo, y aquí en la imagen vemos a John Rutke también. There with Harald. Ahí con Harald. We're very blessed. Fueron muy bendecidos. To have that opportunity. Nosotros fuimos bendecidos de tener la oportunidad. To spend a long time, 14 years as a friend of a man of God like this. De pasar bastante rato. Nosotros pasamos 14 años siendo amigos de este hombre grandioso de Dios. Who went out of his way. Que él se tomó el tiempo. To encourage. De animarnos. And equip. De equiparnos. People like ourselves and others. Personas como nosotros y otras también. You know, inject into us the Kingdom of God values as a preparation for the next generation of ministry. De inyectarnos con los valores del reino de Dios como preparación para la próxima generación. Bobby Clinton, a well-known leader at Fuller Seminary, un líder conocido del seminario Fuller, en California, talks about this aspect of ministry. Habla de este aspecto del ministerio. As being so important. De el hecho de que es tan importante. You know, raising up a new generation. For the next wave. De levantar una nueva generación para la próxima ola. Because none of us are going to live forever. Porque ninguno de nosotros vamos a vivir para siempre. And to prepare them for that next wave of ministry after y their passing. Prepararlos para esa próxima ola de ministerio. Unfortunately, desafortunadamente, many ministers, muchos ministros, become self-absorbed. Son personas que son autoabsorbidas, se concentran solo en sí mismos. You know, self-focused. Se enfocan solo en sus vidas propias. And jealous. Y celosas. Of anybody God uses besides them.
de que Dios use a alguna otra persona aparte de ellos. And never take the time. Y nunca se toman el tiempo. To prepare the next generation. De preparar a la próxima generación. But Harald went out of his way. Pero Harald se tomó el tiempo. To do this. De hacer esto. And it was a great blessing. Y fue una gran bendición. For ourselves. Para nosotros. And other people we know. Y para otras personas que nosotros también conocemos. You know, and it just encourages you so much. Y realmente lo alienta uno de tal manera. In your walk with God. En su andar con Dios. When you know an older person. Cuando uno conoce una persona ya más grande. Who's full of love. Que está lleno de amor. And grace. Lleno de gracia. And encouragement. Y lleno de ánimo y aliento. The things that are noted in the Bible as the gifts of and the fruits of the Holy Spirit. Las cosas que vemos en la Biblia que son frutos del Espíritu Santo. Versus so much of this junk you see out there these days. En vez de la mucha chatarra que vemos en estas épocas. Of judgmentalism. De estar juzgando incorrectamente a la gente. Condemnation. De condenar a la gente. And legalism. Y del legalismo. That goes on so much in the body of Christ. Que ocurre tan seguido dentro del cuerpo de Cristo. Harald was a breath of fresh air. Harald era un suspiro de aire. Because porque he walked in the Spirit of God. Él andaba en el Espíritu de Dios. And what is that main fruit? ¿Y cuál es ese fruto principal? The love of el amor de Cristo. As Paul says in the book of Galatians. Como dijo Pablo en el libro de Gálatas. 5:16. And on from there through onto the chapter 6. Y más adelante hasta el capítulo 6. Walk by the Spirit. Anden por el Espíritu. These are the fruits of the Spirit. Estos son los frutos del Espíritu. Love, joy, peace, patience, amor, kindness. Paz, gozo, paciencia, bondad. Oh, that we can see more of that in the body of Christ. Ay, sí, ojalá pudiéramos ver más de eso en el cuerpo de Cristo. And less nonsense. Y menos tonterías. That we see so much of. Que vemos tan frecuentemente. Well, Harald had a very interesting trek into the kingdom of God. Bueno, Harald tuvo una un viaje, una jornada muy interesante dentro del reino de Dios. Because even though he was raised in a Lutheran family, porque a pesar de que él fue criado dentro de una familia luterana, and his father, y su padre, was a Lutheran minister, era un ministro luterano, and he went to church all his life, y él asistió a la iglesia toda su vida, he was not converted to Christ. Él no se convirtió a Cristo. Until he was in his 20s. Hasta que estaba en sus años 20. And like so many who go to often traditional churches. Y tan seguido como suele ocurrir con personas que asisten a iglesias tradicionales. He found that church was so boring. Él vio que la iglesia era tan aburrida. That it was the easiest place. Que era el lugar más fácil. Of all. De todos. To shut God out of his life. Donde podía él apagarlo a Dios y quitarlo a Dios de su vida. And so that's what he did. Así que eso es lo que él hizo. But he had an interesting encounter with Jesus. Pero él tuvo un encuentro muy interesante con Jesús. In his 20s. Cuando tenía 20 y pico de años. When he was taking a nap through one of his father's sermons. Cuando estaba tomándose una siesta durante uno de los sermones de su padre. Like Martin Luther. Como Martín Lutero. Whose namesake his denomination was named after. Por la cual la denominación luterana fue nombrada. It wasn't until becoming burnt out with all the religious things that were going on that he finally came to Christ. No fue hasta que él se cansó y estaba desgastado de todas las tonterías que estaban ocurriendo dentro de la iglesia que él entonces se entregó a Cristo. And so there he was, entonces ahí estaba él, sleeping through one of his father's sermons, durmiendo again, durante uno de los sermones de su padre, after, una vez más, after many times of doing this, después de muchas veces que solía hacer lo mismo, and while he was asleep, y mientras que estaba dormido, he had an encounter with Christ who appeared to him, él tuvo un encuentro con Cristo que se le apareció en su sueño, and challenged him, y lo desafió. Harald, lovest thou me? ¿Me amas a mí? And his answer was, y su respuesta fue, no. No. You only make me uncomfortable. Solo me pones incómodo. He saw Christ. Él lo vio a Cristo. Just as many have, as this judge. Como muchos lo ven, como juez. Condemning him. Condenándolo a él. But when he encountered the true Christ. Pero cuando se encontró con el Cristo verdadero. Christ melted away all that judgment. Cristo derritió, quitó todo ese juicio. And condemnation. Y esa condenación. And as he encountered him there. Y cuando se encontró con él en ese momento ahí. All the judgment and condemnation was washed away. Todo el juicio, toda la condenación fue quitada. And he was converted. Y él fue convertido. To Christ there in the pulpit. A Cristo ahí en el púlpito. During that encounter and was born again. Durante ese encuentro él fue nacido de nuevo. The
Bible says. Y esto es lo que dice la Biblia. We must be born again. Debemos ser nacidos de nuevo. And so Harald was born again. Entonces Harald nació de nuevo. While he tried to sleep through one of his father's sermons. Mientras que intentaba dormir y tomarse una siesta durante los sermones de su padre. And instead had an encounter with Jesus. Y en vez tuvo un encuentro con Jesús. Who woke him up. Que lo despertó. And he shared this with his father. Y él le compartió esto a su padre. You know, who didn't know what to make of it. Que no sabía qué hacer con esto. But God had brought him. Pero Dios lo había traído. Into a real relationship with a una relación verdadera. With himself and with his son Jesus. Con sí mismo y con su hijo Jesús. And his life took on a whole new dynamic. Y su vida se tornó y cambió de una manera tremenda. He himself began to prepare himself for ministry. Él mismo comenzó a prepararse para el ministerio. Went to seminary. Asistió al seminario. And as time went on, y a medida que pasó el tiempo, he began to realize, él comenzó a darse cuenta, though he had been converted to Christ, que a pesar de que él había sido convertido a Cristo, there was still something he needed more. Había todavía algo que él necesitaba más in his life. Dentro de su vida. There was still something missing. Todavía le faltaba algo. And so, y entonces, he began to cry out to God. Comenzó a clamarle a Dios. What was it? ¿Qué era? And through a series of divine appointments, y a través de una serie de citas divinas, he ended up at a Pentecostal camp meeting. Él llegó a una campaña de campamento pentecostal. In 1946. En 1946. In Green Lane, Pennsylvania. En Green Lane, Pennsylvania. And there, after a time of seeking God, y allí después de un tiempo de buscar el rostro de Dios, he received the baptism. Él recibió el bautismo of the Holy Spirit. Del Espíritu Santo. And this brought dramatic change. Y esto le trajo un cambio dramático into his life. A su vida. Suddenly he felt closer to God than he ever had. De repente él se sentía más cerca a Dios que lo que jamás había sentido. A whole new dynamic had opened up to him. Una nueva dinámica se le había abierto. Of knowing and walking closely with Christ. De conocerlo y de andar íntimamente con Cristo. His denomination, though. Su denominación, sin embargo, wasn't too excited about this. No se entusiasmó mucho por esto. And he came very close to being forced out. Y él llegó a un punto muy cercano de ser echado. But God kept him in there. Pero Dios lo mantuvo ahí adentro. As an instrument. Como instrumento. Who would in time bring, que en su tiempo iba a traer, renewal, renovación, to many people, a muchas personas, in mainline denominations and outside of them, dentro de las denominaciones conservadoras y también otras afuera de esas, and become a pioneer in what would become known as the charismatic renewal. Y se iba a convertir en un pionero de lo que se iba a conocer como la renovación carismática. So what happened? Así que, ¿qué pasó? Harald, at a certain point, en cierto momento, began to pastor a church. Comenzó a pastorear una iglesia. In Mount Vernon, New York. En Mount Vernon, en Nueva York. With a very famous man now as his assistant pastor. Con un hombre que ya es muy famoso ahora, que era su pastor asistente. A man known as Pat Robertson. Un hombre llamado Pat Robertson. And so they began to have private Pentecostal prayer meetings at the church. Y ellos entonces empezaron a tener reuniones privadas pentecostales ahí mismo en esa iglesia. But at one point, pero en un momento, on a certain day, en cierto día, the Holy Spirit gave Harald a prophecy. El Espíritu Santo le dio una profecía a Harald. Why will you hide what I am doing with you? Le dijo, ¿por qué escondes lo que yo estoy haciendo contigo? Be not afraid. No temas. And take it out. Y llévalo hacia afuera. To the world. Al mundo. Well, they first began to share it with their church. Bueno, primero comenzaron a compartirlo con su iglesia. Who was not too excited about this. Que no estaba muy entusiasmada con esto. And who? ¿Y qué? Many of them left, members of the church. Muchos empezaron a irse, muchos miembros de la iglesia. But God's plan. Pero el plan de Dios. In this was working out as spoken through that prophecy. En esto estaba obrando y estaba él hablando a través de esta profecía. God began to set up divine appointments. Dios comenzó a prepararle citas divinas. One was with a famous person's wife, Norman Vincent Peale. Una fue con la esposa de un hombre muy famoso, Norman Vincent Peale. Of the power of positive thinking fame. De que fue famoso por el poder del pensamiento positivo. Harald led Norman Vincent Peale's wife into the baptism of the Holy Spirit. Harald la llevó a la esposa de este hombre Norman Vincent Peale al bautismo del Espíritu Santo. Well, this led to another divine appointment through her to a man named John Sherrill. Bueno, esto llevó al
conocer de otra cita divina con un hombre llamado John Sherrill, who would write the book, que iba a escribir el libro, They Speak With Other Tongues, el libro llamado en inglés They Speak With Other Tongues, hablan con otras lenguas, after him being baptized in the Holy Spirit as well, después de que él fue bautizado también con el Espíritu and Santo. This book became very widespread, y este libro se empezó a difundir grandemente, promoting the baptism of the Holy Spirit to many, many other people, promoviendo el bautismo del Espíritu Santo a mucha, mucha gente. And then another divine appointment through that with David Wilkerson, y después otra cita divina a través de eso con David Wilkerson, would lead to another book, que iba a llevar a otro libro, called The Cross and the Switchblade, otro libro llamado The Cross and the Switchblade, que era un libro sobre los drogadictos. Wilkerson himself was baptized in the Holy Spirit. Él también fue bautizado en el Espíritu Santo. And his baptism in the Holy Spirit, y su bautismo en el Espíritu Santo, would lead to this book and spread this out to millions of people. Iba a llevarlos a escribir el libro y también a ser difundido el bautismo del Espíritu Santo a muchas, muchas personas. These two books, estos dos libros, became very strong marking points of the spread of the charismatic renewal. Se convirtieron en marcas de este movimiento del bautismo del Espíritu Santo. But another thing that would take place, pero otra cosa que iba a ocurrir, would spread it out to even more millions of people. Que iba a difundirlo todavía a millones de personas. When Walter Cronkite, fue cuando Walter Cronkite would come, vino to the little church in Mount Vernon, New York, a la pequeña iglesia de Mount Vernon, Nueva York, and investigate the goings on there, para investigar lo que estaba ocurriendo en ese lugar, and broadcast it on the CBS News, y lo transmitió por las noticias de CBS, spreading the charismatic renewal to millions of people, esparciendo y difundiendo la renovación carismática hacia millones y millones de personas, fulfilling the prophecy God had given them, cumpliendo la profecía que Dios les había dado, taking this charismatic renewal out to the world as God had shown them, de llevar esta renovación carismática a todo el mundo como Dios les había declarado. Harold and Pat later worked together. Harald y Pat más tarde trabajaron juntos. Pat as the leader in this, though. Pat como líder en esta situación. To found a Christian broadcasting network known as CBN. Para fundar una transmisora cristiana de televisión, Christian Broadcasting Network, which would become, que iba a convertirse, another large force in spreading the work of the Holy Spirit into millions of people's lives. En otra fuerza grande para transmitir y para llevar este bautismo del Espíritu Santo y esta renovación a muchas personas. CBN became one of the largest Christian broadcasters. Se convirtió en uno de las transmisoras más grandes del cristianismo. And God, as we spoke about earlier, y Dios, como lo hablamos antes, continued to bring forth radical divine appointments. Siguió trayendo citas divinas radicales. While Jimmy Carter was in office, mientras que Jimmy Carter estaba en el oficio de presidente, he was hosting Anwar Sadat. Él estaba recibiendo a Anwar Sadat. Preparing for this peace process. Preparando este proceso de paz. Concerning Israel and the Middle East. Acerca de con Israel y con el Oriente Medio. Harold flew to the White House unannounced, uninvited. Harold voló a la Casa Blanca sin invitación, sin nada. And had a divine appointment. Y tuvo una cita divina. When Carter called for prayer to open up the meeting. Cuando Carter pidió que haya oración para comenzar estas reuniones importantes. And Harold was there at the right time, the right place. Y Harold estaba ahí en el momento adecuado, en el momento exacto. Becoming a strategic influence. Y se convirtió en una influencia estratégica. On these men. Sobre estos hombres. And their seeking to bring peace into the Middle East. Y la búsqueda que ellos estaban haciendo, estaban intentando traer esta paz al Oriente Medio. An incredibly used man of God in great situations. Fue un hombre que fue increíblemente usado en muchas situaciones. But also, as we said earlier, pero también, como les dijimos antes, a humble man, un hombre humilde, willing to associate, dispuesto a asociarse, with people like even ourselves. Con personas como nosotros. We had many great times with Harold. Tuvimos tiempos muy bonitos con Harold. Before he passed away, antes de que él falleció. Often going over to his house. Íbamos a su casa. Hanging out in his jacuzzi. Estábamos en su jacuzzi con él. Praying together. Orando con él.
Worshiping together. Adorando con él. And just having fun together. Y pasando un rato lindo con él. You know, he was willing to, you know, take time with just the average person. Él estaba dispuesto a tomar su tiempo, a pasar un rato con la persona común y corriente. To encourage them. Para animarlos a ellos. And influence them. Y para influirlos a ellos. Towards their purposes in God. Hacia su propósito en Dios. I want to challenge you today. Quiero desafiarte a ti. God has a purpose for your life. Dios tiene un propósito para tu vida. Draw close to him. Acércate a él. And walk in the power of the Spirit. Y anda en el poder del Espíritu Santo. God bless you. Dios te bendiga. Hi, I'm Harald Bredesen, and I've had the joy of being a founding board member of the Christian Broadcasting Network, the Prince of Peace Foundation, who's in the ground floor of being challenged of so many ministries. But of them all, there is none that I have the greatest confidence in the purity of the motivation and the fact that it was the Holy Spirit who gave birth to it. Then Grace World Mission, led by its founders, Brian and Mercedes Marlowe. I've got to be very frank with you, friends. I see so many ministries in which the people of God are investing so heavily and so little of it getting to the firing line. So much of it used to line pockets. But I praise God for a ministry I can truly believe in. I've seen the sacrifice, I've seen the zeal, I've seen the spirit-ledness of this two beautiful man and woman of God. And I am so happy to be a part of it. I hope you will be and will support it with God's money. I'm sure he'll bless you for it. Thank you.